una novia que me quitó canciones, por cierto. Una que es una ex mía que se dice compositora. Lo más claro que tengo es la credibilidad en mi trabajo. Sí la escribí y sí está registrada. Después de haber mantenido una bonita relación sentimental en el 2001, ahora se viene un gigantesco contratiempo legal. Ana Bárbara y José Manuel Figueroa hoy están buscando obtener los derechos de autor de la canción titulada Fruta Prohibida. Esta canción se registró oficialmente por Ana Bárbara, pero ahora José Manuel salió a decir que esa canción le pertenece a él y nada más a él. Hace unas semanas, la conocida reina grupera ofreció una entrevista y dio a conocer que todas y cada una de sus canciones han sido escritas por ella. Ella no quiere que el público piense que alguien más se las escribe. Desde ese momento, el hijo de Joan Sebastián no se había pronunciado al respecto. Pero ahora, a través de una entrevista, el hijo de Joan Sebastián afirmó que se siente confiado y que sea como sea, él recuperará su canción. Al inicio de esta entrevista, José Manuel Figueroa aseguró que Ana Bárbara tal vez esté mal asesorada y está confundiendo las cosas. José Manuel aseguró que él lo único que quiere es recuperar el derecho de su canción. Sobre si ambos tienen algún contratiempo o algo similar, José Manuel aseguró que nada de eso, que él le desea mucho éxito y suerte a la cantante, pero que simplemente no está tomando las cosas con calma. Al preguntarle al cantante cómo él demostrará que esta y otras canciones son de su autoría, José Manuel aseguró: "Sigo juntando pruebas y testigos que avalan lo que digo de mis canciones, de las cuales merezco reclamar el derecho de autor. En algún momento grabé esos temas en un estudio, y ahí se estipula en qué fecha y cuándo fueron grabados en vivo. La música sale de mi guitarra y las letras están interpretadas con mi voz. Ya veremos qué se puede recuperar. Todo es cuestión de tiempo. No creo que esto tenga que terminar en una campal o en insultos". José Manuel en esta entrevista aseguró que no le queda de otra más que recurrir a las vías legales para que Ana Bárbara cambie de opinión. Sin embargo, él aseguró que esta decisión la tomó hace poco, ya que aún mantenía la esperanza de que Ana Bárbara iba a recapacitar y entender la situación, cosa que pues no ha sucedido. Pero entonces, cuando él habló de diferentes temas, el reportero comenzó a preguntarle si acaso significaba que él tenía más canciones que intentaba recuperar, a lo que él respondió: "No exactamente, todo depende de las pruebas que pueda recuperar, estoy en eso. El acercamiento que he tenido con Ana Bárbara ha sido cordial, obviamente, y siempre va a ser así. Pero ella no me ha dado ni largas ni negativas, simplemente no hay respuesta alguna. No hay forma de poder hablar con esa persona". Para casi terminar, cuando se le preguntó a José Manuel, en su opinión, él cómo cree que terminará todo esto, dio a conocer que no tiene una respuesta concreta. Simplemente aseguró que él se lo dejará a las leyes de autor y a las instituciones que apoyan esos derechos autorales. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.